En ocasiones, la tragedia tiene memoria y toca la misma puerta. Y eso es precisamente lo que mantiene preocupados a los habitantes de una colonia en la capital, ya que cada vez que llueve, viven una agonía y temen que la tormenta tropical Pilar deje otra herida en sus hogares. Fabiola Hernández con los detalles. El Arenal de Montserrat está empezando a cobrar fuerza. Las lluvias alimentan el caudal de este río, que con cada tormenta hace vivir un apocalipsis a los habitantes de la colonia Campos Villavicencio en San Salvador, donde inviernos anteriores ya han marcado huella. Parte de algunas viviendas penden de un hilo. El río poco a poco ha ido derribando sus hogares. Incluso en la zona aún se conservan los escombros. Situación que los habitantes de este lugar temen se repita con la tormenta tropical Pilar. Por lo mismo el invierno, o sea, no hay ni bolsa que cubra la tierra, entonces la misma humedad de la lluvia hace que la tierra se ponga un poco frágil y poco a poco pues la casa se va minando más y más. Si ustedes se fijan, pues está en el aire. Con mi esposa siempre estamos con la incertidumbre de que qué va a pasar en la noche, si mientras dormimos se va a caer la casa o qué, vea. Y por motivos, pues, a veces económicos, es que no podemos también movernos a una casa nueva, ¿verdad? Las lluvias no cesan, y eso pone en alerta a los habitantes de este punto, quienes se mantienen en vela, monitoreando a su peor enemigo. Siempre con precaución, va, que por la subida de, como esta agua viene de las otras colonias, hemos estado viendo cómo escuchamos en la correntada que pasa, y pues sí, y revisando, ¿verdad?, por cualquier cosa, ¿verdad?, para podernos tratar un poco tranquilos. Pero este no es el único lugar que recorrimos. Nos dirigimos a otro punto que también se ve duramente golpeado con la llegada de las lluvias. Se trata de la colonia Manzana, ubicada en el barrio San Jacinto. Los habitantes de este sector temen que la tormenta tropical Pilar los deje incomunicados. Son pocos centímetros los que quedan de la calle de acceso a sus hogares. Esto ya está cediendo toda la calle, mano. Ya prácticamente solo queda como un metro de calle. Más con la temporada de la lluvia, pues pensamos de que todo esto va a desaparecer durante poco, mano. ¿Ese es el único acceso que ustedes tienen para llegar a la colonia? Este es el único acceso de la colonia Benjamín Orojo, que colinda con la Manzana. Las más de 15 familias de esta colonia están invadidas por la zozobra. Temen que Pilar arrase con todo. Varias viviendas están en el aire, pero para ellos, ante la alerta, es mejor estar preparado. Tenemos miedos, todos los vecinos tenemos miedo por los derrumbes que hay acá, que están bien peligrosos. La tierra se está aflojando mucho porque los derrumbes son drásticos, pero con fe en Dios, aquí estamos, pues esperando en Dios que no nos toque sufrir nada grave. Para estas familias la situación es preocupante. Inviernos anteriores no solo han dañado la calle, también han causado daños en sus viviendas. Sin embargo, manifiestan estar atentos ante cualquier emergencia que se pueda presentar por la tormenta tropical Pilar. No está de más decirle a usted, amigo televidente, a que si vive en una zona tipificada de alto riesgo y si la situación lo amerita, tome las precauciones brindadas por las autoridades. Lo más importante siempre es salvaguardar sus vidas. Camarógrafo Santiago Hernández, Fabiola Hernández Noticias, 4 Visión.